don't wanna know, no, no, no. Who's taking you home, oh, oh, oh. Loving you so, 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 so. The way I used to love you, no, I don't wanna know, no, no, no. Who's taking you home, oh, oh, oh. Loving you so, 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 so. The way I used to love you, oh, I don't wanna know. Wasted. El centro de adultos se suma a la oferta educativa que se ofrece a los vecinos y vecinas de Castiblanco de los Arroyos, una opción para aquellos que no se sacaron el título de graduado en eso, quieren adquirir nuevos conocimientos y de la que pueden beneficiarse gratuitamente aquí, justo en este centro, cuyo plazo de matriculación permanecerá al día 30 de septiembre. Este es el caso de Rocío Núñez, una alumna perteneciente a este centro que hace 2 años consiguió obtener el título de graduado en esto. Rocío, ¿cómo te ha cambiado la vida en estos 2 últimos años gracias a la obtención de este título? Hombre, he aprendido mucho porque lleva muchos años sin estudiar, no sabía nada. Gracias a los profesores he aprendido mucho para puestos de trabajo, tengo mi titulación. Puedo ayudar mucho a mi hija en sus estudios y... Rocío, ¿por qué tomaste la decisión antes de que empezáramos a grabar este reportaje? Me comentabas que, bueno, una de tus inquietudes era el poder ponerte a estudiar con tu hija, ayudarla en su día a día, en sus deberes. ¿Cuál fue el motivo, el detonante que te llevó a echar la matrícula? Hombre, porque ya yo no podía ayudarla, yo no sabía nada. Y hasta en el inglés, nulo. Y aquí me han ayudado mucho. Bueno, decides matricularte, ¿cómo fueron? ¿En cuánto tiempo te sacaste ese título? Pues me apunté el primer año y al segundo lo saqué. 2 años, ¿qué fueron esos 2 años? Porque también me decías que el hábito de estudios no lo tenía. Me imagino que sobre todo el sentarte unas horas, el realizar tareas, sería lo más complicado, ¿no? Hombre, cuesta trabajo, no te lo van a dar regalado, tienes que trabajar, pero nada te da regalado, tienes que esforzarte. Una característica importante de estos centros de adultos es el poco alumnado o las plazas que son limitadas, lo cual supone que son prácticamente clases particulares, ¿no? Sí, y además ellos te ayudan mucho, yo animo a la gente que se apunte. ¿Cómo fue ese día del examen? Porque los nervios estarían a flor de piel. Muchos nervios. ¿Te veías con el título en tus manos? Hasta que no lo tenía no me lo creía. Bueno, ¿cómo te ha cambiado ahora la vida? ¿Qué te planteas? De cara, aunque ya hace 2 años que te lo sacaste, ahora mismo puedes ayudar a tu hija en lo que es el tema de deberes, pero ¿qué te planteas? ¿Seguir avanzando en estudios o qué perspectivas se te abren una vez que tienes este título de cara al mercado laboral? Hombre, a mí me gustaría seguir estudiando. ¿Qué estás pensando? ¿Bachillerato, ciclo medio? De momento, ciclo medio. En cuanto al tema laboral, ¿tienes otras alternativas ahora desde que tienes tu título? Todavía no. Estoy buscando. Estás buscando, pero sí que es verdad que las opciones son, hombre, mayores, hombre, siempre, ¿no? Te piden tu título. Para todo te piden el título de la ESO. Bueno, esta es la experiencia de Rocío después de tener su titulación de graduado en ESO. Sin embargo, ahora vamos a hablar con los docentes, los profesores encargados de impartir este año las distintas asignaturas y la oferta educativa que se va a impartir a través de este centro educativo, eso sí, con un protocolo COVID y todas las medidas de seguridad y sanitarias para evitar la propagación del COVID durante este curso 2020-2021. Entramos y que ellos mismos nos lo cuenten. To start a war, I just wanted you to let me in, and instead of using force, I guess I should have let you in. Ooh, I never meant to start. Buenos días, aquí nos recibe Tony. Tony es el jefe de estudio de este centro de adultos de nuestro pueblo después de 2 años. Tony, antes de poder acceder a la clase, ¿cuál es el siguiente paso del protocolo? Pues mira, lo primero que vamos a hacer es tomar la temperatura para ver que efectivamente no tenemos fiebre, ya que sabemos que es uno de los principales y primeros síntomas del COVID, así que antes que nada vamos a hacer esa medición. 36,6.
Pues superado ya esta primera fase, entramos dentro. Antes de hablar del plan educativo, sí que quería preguntarte sobre ese protocolo COVID, porque sí que es verdad que este año todos los cursos, todos los talleres que se van a impartir van a estar caracterizados por ese protocolo, esas medidas tan importantes y que de seguro pues van a tranquilizar a los vecinos y vecinas y también pues seguramente les ayude a pensarse si se apuntan o no al centro de adultos. Comenzamos con ese protocolo COVID que ya tenéis activado, que ¿cuál va a ser las medidas que vais a tener? Pues sí, mira, está claro que ahora mismo lo primero es la salud y tenemos que velar porque la seguridad sea lo primero, ¿no? Entonces, hemos establecido, tenemos un protocolo todos los centros de adultos, concretamente este también, y lo hemos adaptado a nuestra localidad. En resumen, ¿qué es lo que hacemos? Pues lo primero, tomar la temperatura para ver que efectivamente no haya fiebre. Tenemos un dispensador, un gel para lavarnos las manos también a la entrada, a la salida. Y después lo que intentamos es mantener las medidas básicas, que son el uso de la mascarilla, que es obligatorio, una distancia de seguridad de al menos 1,5 metros, también tendremos una limpieza diaria de todo lo que son las instalaciones del centro, pues las dos clases, esta y la que tenemos aquí atrás, los pasillos y los aseos, y también realizaremos individualmente una limpieza de nuestra zona cada vez que hagamos un cambio de grupo. ¿Para qué? Para que el grupo que venga pues tenga limpio su sitio, ¿no? Y también, finalmente, también plantearemos una parada para airear la clase para que, en fin, pues se pueda mantener, digamos, la seguridad, ¿no?, en todo. Esas son las principales medidas que vamos a tomar en este protocolo. Como me comentaba Rocío, es verdad que cada curso, cada taller que se imparte se caracteriza porque el número de personas asistentes es bastante reducido, convirtiéndose prácticamente en clases particulares, lo cual va a ayudar también a evitar, ¿no?, esa propagación del virus y que, como tanto se ha hablado en estas semanas, que la ratio sea muy baja, en el caso del centro de adultos no va a haber ese inconveniente. Sí, claro. Quiero decir, siempre existirá el riesgo de que pueda haber un caso y que tengamos que activar el protocolo, ¿no? Pero aquí es verdad que podemos estar más o menos tranquilos y seguros porque los grupos no suelen ser muy numerosos. Suelen ser grupos de 8 o 10 personas como mucho. A lo mejor alguno puede tener un poco más, pero incluso menos, ¿no? Entonces, pues la verdad que este centro es bastante grande, es amplio y podemos garantizar con las infraestructuras que tenemos pues la seguridad en ese sentido. Pueden estar tranquilos de que en principio no debe haber problema, pero está claro que extremaremos las medidas para confirmar esto que estamos haciendo. Toda esta oferta educativa que hemos pasado así un poco de puntilla, sí. Vamos a centrarnos ahora en los cursos estrella, los cursos para la obtención del graduado en educación secundaria, la opción para adultos. ¿Cómo se podrían presentar estos alumnos para obtener este título y, sobre todo, lo que me importa mucho, pueden apuntarse alumnos que ni siquiera o que hace muchos años que dejaron de estudiar? Sí, está claro que se puede apuntar todo el mundo. De hecho, nosotros lo recomendamos porque intentamos ofrecerle el máximo de posibilidades, adaptarnos a ello. Lo que hemos hablado antes de que la atención es casi personalizada, con lo cual atendemos a todas las dificultades que puedan presentar, que normalmente son así porque por eso vienen a este centro, porque en algún momento pues han podido tener dificultades, pero animamos a que eso, con trabajo y con un poquito de esfuerzo, pues se solventa. Entonces, existen dos modalidades para poder sacársela a ESO. La modalidad por la prueba libre o la modalidad semipresencial. Nosotros siempre recomendamos hacer la semipresencial porque es más llevadera. La prueba libre consistiría en que tú te puedes examinar al final del año de un examen, porque, perdón, la ESO se divide en tres ámbitos y tú
tienes que aprobar los tres ámbitos para sacar el título. Para que nos entiendan, tres ámbitos querría decir tres exámenes con contenidos a lo mejor de lengua. Correcto. Explícame cuáles serían esos contenidos. Los ámbitos son lengua inglés, por un lado, que sería comunicación, luego tendríamos el ámbito social, que es geografía e historia, y luego tendríamos la parte de científico, que entraría en todas las ciencias, que sería matemática, física, evidentemente, un poquito de cada cosa. ¿Vale? Los que opten por la modalidad libre tendrían que presentarse a esos tres exámenes. Efectivamente, se presentan los tres exámenes y hay dos pruebas libres, una que es en abril y una que es en junio. Dos convocatorias. Lo que aprueben en una convocatoria lo tienen ya aprobado para toda la vida. El único problema es que esa preparación sería una única preparación durante todo el año para una prueba, con lo cual es un poquito más difícil. Y la nota, pues normalmente suele ser un poquito más baja. ¿Esto por qué es importante? Porque si nuestro objetivo es seguir estudiando, pues luego tenemos que tener en cuenta que la nota es la que vamos a tener para poder acceder a un módulo o incluso al bachillerato, ¿vale? Entonces, esa opción, aunque es posible, es factible, normalmente intentamos que sea la segunda. Perdona un momento, Tony, vamos a aclarar conceptos. Si los alumnos, o bueno, no alumnos, los vecinos que nos están viendo quieren sacárselo por esa modalidad libre, ¿podrían asistir a clases? Sí, aquí hay grupos tanto de la prueba libre como de la semipresencial, ¿vale? Entonces, ese sería un modelo. ¿Cómo sería el modelo semipresencial? Pues el modelo semipresencial sería un modelo en el que los alumnos se prepararían aquí en el centro, pero luego se examinarían en los institutos una vez al trimestre, ¿vale? Es decir, no es un examen para todo el año, sino que es por trimestre. De lo mismo, de cada ámbito, los ámbitos que hemos dicho antes, pues un examen de cada uno de los ámbitos. Lo que aprueben, lo tienen ya aprobado. Y lo bueno que tiene esta modalidad es que la nota no es el examen, como era la prueba libre, sino que la nota se divide en tres partes. Una primera parte, que es, vamos a dividirla, que decía, aunque sean tres partes, vamos dividiendo. La mitad de la nota sería el examen, pero la otra mitad la dividimos en dos partes, que sería 25% la asistencia a clase, el trabajo en clase y demás, y 25% unas tareas que nos mandan desde el instituto. Según esas dos notas, luego se suma todo con la nota del examen, que es la otra mitad. De tal manera que una persona que venga a clase y haga sus tareas, pues va a llevar bastante puntuación. El 5 ya lo tendría. A lo mejor un 5 no, porque sería sacar un 10 en las dos cosas, pero si sacas las tareas, si viene a clase y trabaja, pues tendrá la máxima nota. Y luego, si tiene las tareas bastante bien, pues llevaría a lo mejor 4 puntos y medio de 5 antes del examen, que ya luego, pues lo que sacara en el examen, pues sería, si el examen vale sobre 10 y cuenta 5, sería la mitad. De tal manera que con un 6, pues tendrías 3 puntos más que añadir a esos 4 y te podrías ir a un 7, a un 8, con lo cual la nota sería bastante mejor y eso nos permitiría luego poder acceder a los ciclos formativos o incluso al bachillerato con una nota de corte bastante más importante para poder acceder al que nosotros queramos. Además de los nervios que suelen jugar una mala pasada en los días de esos exámenes cruciales y claro, que, bueno, de esta forma pues le ayudaría un poco más a conseguir esa nota más elevada. Claro, es evidente, porque si tú ya el examen puedes llegar casi con el aprobado, pues siempre vas a ir más tranquilo y además si el examen es una vez al trimestre, no es lo mismo que jugártelo todo a un examen de todo el curso. Sí que es verdad que en esa modalidad semipresencial también va a haber dos niveles. Cuéntanos, ¿los vecinos podrían examinarse del segundo nivel directamente o tendrían que pasar primero por un primer nivel? Venga, mira, efectivamente existen dos niveles, que es el nivel 1, que correspondería a primero y segundo de la ESO, y el nivel 2, que sería tercero y cuarto. ¿Qué personas pueden entrar directamente en el nivel 2? Pues aquellas personas que hayan llegado a tercero de la ESO. Una persona que haya llegado a tercero de la ESO puede, atrayendo o solicitando un certificado de notas en el instituto, puede entrar directamente en el nivel 2. También las personas que tengan el antiguo graduado escolar. El antiguo graduado escolar hoy en día no tiene validez ninguna, pero sí me permitiría entrar directamente en el nivel 2. Y también habría una última opción, si no tenemos ninguna titulación, que sería a través de una prueba vía. Si nosotros creemos que tenemos el nivel 2, pero no tenemos ningún papel que lo justifique, podemos hacer una prueba que, si la aprobamos, pues eso certifica que podemos hacer directamente el nivel 2. De todas maneras, nosotros siempre, en la evaluación que hacemos inicial, vemos el nivel, o intentamos más o menos tantear el nivel que tenga el alumnado y recomendarle si hace el nivel 1 o el nivel 2. ¿Por qué? Porque hay veces que, aunque tengamos los papeles para entrar en el nivel 2, es recomendable hacer el nivel 1 para ir poco a poco cogiendo el trabajo y la constancia, que siempre desde el nivel 1 va a costar un poquito menos trabajo y ya luego esa base es la que te permite hacer mejor el nivel 2. Porque hay personas que a lo mejor pues el nivel es justo y se le puede quedar un poquito grande el nivel 2. Entonces, dependiendo, también nosotros eso lo evaluamos, pues entraría, podría entrar en el nivel 1 y en el nivel 2. O si entra directamente en el nivel 2, pues
si lo aprueba, tendría el título de la ESO. Toni, nos encontramos aquí delante de herramientas que hoy en día se convierten indispensables para cualquier trabajo y, bueno, cualquier tipo de estudio, los ordenadores. Me hablabas de que un 5 podrían alcanzar, como máximo, con que esos alumnados asistieran a clase y realizaran varios tipos de tareas que además tendrán que introducir en una plataforma. Exactamente. La plataforma, aquí tenemos, existen dos plataformas, digamos, oficiales, ¿no? Una que es la del instituto, que es a través de la cual vamos a mandar las tareas, y luego existe una general para todo el mundo, libre, que puede acceder cualquier persona, que es donde están todos los contenidos de la educación para personas adultas. No solamente de la ESO, sino incluso de bachillerato, de pruebas de ciclo de acceso a la universidad, de pruebas de acceso a grado superior. Toda esa información también la podemos tener libre en Internet, en una página que se llama MOGEA. Spend more time with more friends. I ain't worried about nothing. Last time I saw someone else, we haven't had a discussion. I know they see I move on too fast, but this song gon' last. Una vez que hemos conocido ya ese protocolo COVID para la tranquilidad de nuestros vecinos y vecinas, ahora sí damos otro paso más y vamos a conocer cuál va a ser esa oferta educativa de cara al curso 2020-2021, en principio presencial, y en la que se mantienen todos los cursos y talleres que se habían venido desarrollando otros años anteriores, ¿no, Toni? Pues sí, este curso pues ofertamos los mismos planes de otros años. Fundamentalmente el título de graduado en ESO para personas adultas, lo que se llama la ESA o la ESPA. Tenemos dos niveles, que son el nivel 1 y el nivel 2. El nivel 1 correspondería a primero y segundo de la ESO y el nivel 2 a tercero y cuarto. Aquella persona que apruebe el nivel 2, pues titularía. Y eso pues le permitiría el poder seguir, pues, o por un lado, tener ya la titulación básica para encontrar cualquier trabajo, que es lo que te piden hoy en día, o poder seguir estudiando, o bien en un grado, en un módulo de grado medio, en ciclo formativo de grado medio, o acceder al bachillerato. Ese es el caso, por ejemplo, de Rocío, la alumna, exalumna, que ha superado esos dos cursos, ha conseguido su titulación y ahora la hemos visto llevándose un papel de inscripción, no sé a qué. Cuéntame un poco, Tony. Sí, mira, además de la titulación en la ESO, que también, por cierto, quería comentar que existe la posibilidad de preparar una prueba libre, porque se puede hacer por prueba libre o por de manera semipresencial con el instituto. Ahora vamos a hablar de cómo se desarrollan esas clases. Además de esas dos, de ese plan, existen otros planes. Existen planes básicos de formación tanto de informática como de hábitos de vida saludable, que la verdad que son planes que son recomendables porque son bastante útiles para nuestro día a día, que además lo puede hacer cualquier persona porque el nivel es básico, que cualquier persona que esté interesada pues puede ampliar conocimientos y demás. Y después también tenemos planes de inglés, que son planes que al final, pues eso, ¿no? El inglés es algo que es muy importante hoy en día, sirve para cualquier cosa, para los estudios, para el trabajo, para viajar, y hay una amplia gama y una amplia oferta del inglés, desde inglés básico hasta titulación oficial con la escuela de idiomas. Vamos a ir por parte. Cuando me hablabas de que cualquier persona puede acceder a estos planes formativos, tenemos que hablar, bueno, yo no lo sé, ¿dónde quedan esas mujeres que para no quedarse en casa pues apuntaban a talleres que aquí se impartían pues para avanzar y sobre todo para la memoria, que también hacían un trabajo muy importante con respecto a la alfabetización, el uso del ordenador? ¿Dónde podríamos ubicar a esas mujeres? Pues precisamente en estos talleres que estamos hablando, o bien de hábitos de vida saludable, que también se ha hecho otros años un taller de patrimonio. Este año contamos con la maestra que va a dar el plan, pues tiene bastante experiencia y hemos apostado por ese plan, el de hábitos de vida saludable, y también los talleres de informática. Esos dos talleres, estas personas encajarían perfectamente porque el nivel sería adaptado a ellas o a ellos, aunque estas precisamente han sido mujeres las que han solido venir a estos planes, pero puede venir cualquier persona, evidentemente. Y la verdad es que creo que pueden sentirse bastante a gusto, bastante cómodos y poder implementarlo con cosas prácticas, ¿no?, de nuestro día a día. La salud es lo más importante, que es lo que actualmente lo tenemos a la orden del día, ¿no?, con todos los problemas que estamos teniendo.
con esto de la pandemia, pues aquí seguro que esos planes les van a ayudar y a mejorar, ¿no? Eso es una de las páginas que hemos comentado, que es Mogea o Crea. Aquí tenemos concretamente el grupo de secundaria. Nos vamos a meter, por ejemplo, en el nivel 2, en el ámbito social. Y aquí podemos ver cómo tenemos todos los temas que vamos a ir necesitando, pues lo que vamos a ir estudiando, ¿no? Entonces, el nivel 2 pues, empezaría con el antiguo régimen y la Revolución Francesa. Bueno, incluso pues, abajo teníamos tareas individuales, ¿no? Aquí hay una serie de tareas que son las que, se supone que si sabemos hacerlas, son las que nos dicen que hemos entendido todo el contenido que está aquí en los distintos temas, ¿vale? Aquí, no, si le damos a la lupa, pues podemos acceder ya pues, al contenido de este ámbito, en este caso el ámbito social. Bueno, pues, y las tareas estarán basadas en estos contenidos. A los vecinos y vecinas que se lo estén pensando, que no se lo piensen mucho, porque el plazo acaba el día 30 de septiembre, pues pueden ya ir hojeando lo que serían esos contenidos que se van a trabajar durante el curso, un curso en el que, como antes nos avanzaba, el inglés continúa siendo una de las asignaturas más importantes de nuestro currículum educativo, ¿no? Efectivamente, el inglés siempre, yo siempre digo, el inglés vale para todo y además no entiende de edades. Puede ser desde una persona con 18 años que empiece a necesitarlo pues para trabajo tal o para viajar o para cualquier cosa, como incluso una persona de 70 o 80 años, por el hecho, por el placer de aprender otro idioma, ¿no? Entonces, tenemos aquí distintos grupos que van pues precisamente desde el nivel básico hasta ya niveles intermedios que obtendrían titulación a través de la escuela de idiomas, el A1 y el A2. Pues si te parece, Tony, me traslado ahora a hablar con Raquel, la profesora encargada de impartir tanto los cursos del ámbito formación básica como la encargada de impartir esos cursos de inglés, que nos expliquen qué titulación van a poder obtener y, sobre todo, cuáles van a ser los contenidos que se van a trabajar durante este curso. Raquel se estrena como docente este curso en el Centro de Adultos de Castiblanco de los Arroyos. En primer lugar, darte la bienvenida, Raquel. Aquí te encuentras rellenando ya matrículas, las primeras personas que se han ido inscribiendo en el sistema, que bueno, van a optar tanto a la titulación en eso como a otros talleres. Raquel, te invito a que te levantes y nos cuentes un poco pues cuáles son esas opciones que tú vas a impartir. Empezamos primero con lo básico, con esos cursos dirigidos pues a esas personas más mayores, bueno, o a cualquier tipo de persona interesado por distintos ámbitos, ¿no? Exacto. Tenemos el uso básico del inglés, ¿no? Que, bueno, pues está abierto para todo tipo de personas que quiera venir y pues trabajar el inglés de forma un poquito más amena a lo que el miedo que, como profesora de inglés, sé que la palabra de otro idioma que no sea el nuestro nos crea un poquito de miedo, ¿no? Entonces, ese curso va a estar enfocado a ver el nivel que tenemos cada uno y desarrollar esas necesidades que ellos necesiten, que se encuentren cómodos y Raquel, sería como un primer contacto. Exacto. Con el idioma. Normalmente eso es lo que nos vamos a encontrar en estas clases, un primer contacto que vamos a trabajar de manera, obviamente, muy poquito a poco, visual, muy, muy práctico, para que se sientan a gusto con ese. También tendríamos ese uso básico del ordenador, ¿no? Aquellas personas mayores, no tan mayores, pues que no sepan a lo mejor realizar el currículum vitae, que les cuesta trabajo, exacto, mandar un email. ¿Qué es lo que vais a ofrecer a través de este curso? Claro, este curso se va a encargar Tony, mi compañero, de impartirlo, pero básicamente es un uso muy básico que luego nos va a servir incluso para hoy día, sobre todo que las nuevas tecnologías, incluso en esta situación en la que estamos, sabemos que cuanto más telemáticamente posible nos facilita la vida a todos. Entonces, pues desde encender un ordenador, desde cómo mandar un WhatsApp, desde cómo mandar un email, cómo acceder a un enlace para obtener información. Y bueno, si esta persona está en
en otro de los nuestros cursos que ofrecemos aquí, pues que tengan que mandar tareas, también les vamos a ayudar, obviamente, un poquito más a cómo enviar esas tareas que tienen que realizar. Hablabas también de otro curso, bueno, antes nos lo explicaba Toni, que había muchas mujeres, ¿no?, que por quedarse en casa por las tardes, pues optaban por apuntarse a esos cursos de alfabetización, que este año cambia, no son cursos de alfabetización, sino un curso que ¿en qué va a consistir? Sí, este plan que voy a impartir, de hecho me gusta mucho y le veo gran importancia, es un plan de hábitos y vida saludable. Aquí, ¿qué es lo que vamos a intentar hacer? No solamente porque el otro día lo comenté con un compañero y decía, yo no quiero ponerme a hacer flexiones ni a que me pongas a dieta. Digo, no, esto es mucho más extenso. Vamos a ver la necesidad del cuidado personal, pero eso no significa solamente el que tenga que poner una dieta y comer un cierto alimento. Es solamente cómo saber cómo cuidarnos, pues teniendo prevención con enfermedades, incluso cómo relajar nuestra mente, cómo enfocar nuestros deseos, nuestras inquietudes. Vamos a trabajar también los primeros auxilios, como ante una situación que nos pueda surgir el día a día, y pues cómo enfocar los sentimientos y todo eso enfocado pues en muchos ámbitos, pues claro que sí, la salud, mediante la alimentación, el descanso, el sueño, la lectura. Entonces es muy amplio. Raquel, ¿a quién recomendarías este curso? Pues este curso lo recomendaría a todas estas personas, sobre todo que viven aquí en el pueblo, que necesitan un poquito de motivación, de no sé qué hacer en este tiempo libre, o incluso necesito relacionarme un poquito más, porque va a ser tan extenso y tan reconfortante que se van a sentir muy bien al cabo del día, y al cabo del curso no te imaginas. Raquel, y finalizamos, hablabas del el primer contacto con el inglés, pero vais a ofrecer algo más, ¿no? Claro, obviamente yo que voy a impartir las clases de inglés, impartiría también las clases de inglés del ámbito que se relaciona con primero y segundo de la ESO, y aparte del uso básico del inglés, como estamos hablando antes, la obtención de el A1 y A2 de la Escuela Oficial de Idiomas. Entonces, es muy interesante porque, como dijo Toni anteriormente, aquí nos encontramos con clases muy reducidas y también ofrecemos una hora, un día en la que tenemos tutoría. Esa tutoría es para que cualquier persona que necesite un apoyo extra porque algo no lo entiende, venga aquí y personalmente le vamos a atender esas dudas. Entonces, son clases que sería una pena desaprovechar. Estamos aquí pues para miles de oportunidades que le vamos a dar para después futuros proyectos laborales o incluso para seguir estudiando otras cosas de interés. When you close your eyes, tell me what are you dreaming? Everything I wanna know it all. I'd spend 10,000 hours, 10,000 more. Aquí justo con el calendario escolar detrás, donde se indican el día del inicio de las clases, que ha coincidido con el inicio también de las clases en el instituto, aunque el plazo de matriculación se mantiene abierto. Cuéntanos, ¿hasta cuándo van a poder apuntarse a estas opciones? Que lo ha dicho Raquel, muy importante, miles de oportunidades de forma completamente gratuita, y que es un lujo tener en un pueblo como Castiblanco de los Arroyos un centro de adultos como este. Sí, claro. La matriculación en principio se va a extender a lo largo de todo el mes de septiembre, sobre todo los grupos de la ESO. Es importante que la matriculación se haga ya, puesto que luego tenemos que matricular en el instituto, con lo cual tenemos que hacer una doble matriculación. Y más allá de septiembre se pudiera llegar a matricular en el resto de planes, excepcionalmente viendo las condiciones, ¿no? Entonces, en principio el mes de septiembre, y luego pues ya habría que ver si más adelante se pudiera terminar de hacer una matriculación en el resto de planes. Los planes de la ESO sí que es importante que se hagan en este mes de septiembre. ¿Cómo se van a impartir esas clases, Toni? Pues las clases serán, tendrán una parte práctica y una parte teórica. También estarán condicionadas con las tareas que nos manden desde el instituto. De tal manera, las clases pues tendrán el horario de lunes a jueves, en horario de 4 a 9 por la tarde, y los viernes son por la mañana, de 9 a 2.
Hablamos de esa importancia de tener un centro de adultos aquí en Castiblanco, un pueblo de 5.000 habitantes, un recurso que los vecinos no deben dejar escapar y deben de aprovechar. ¿Qué les diría a esos vecinos que nos están viendo? Pues que animo a todo el mundo a que venga, porque siempre el primer paso es el que suele costar más trabajo, pero que una vez que lo dan, se alegrarán casi que de por vida, porque muchas personas han pasado por aquí y han cambiado su vida, ¿no? Desde los que empezaron con los grupos básicos y continuaron con la ESO, a incluso los planes, ¿no?, que han podido aportarle, los planes básicos como el del inglés, el de hábitos saludables, han podido aportarle luego algunos elementos enriquecedores en sus vidas, que al final pues siempre todo aquello que podamos aprender pues viene bien. Y que nosotros siempre vamos a intentar adaptarnos y ofrecer el máximo de nosotros para que se sientan cómodos y aprovechen pues esta oportunidad tan importante que se ofrece desde el centro de adultos. Pues muchísimas gracias, Toni, por habernos presentado esta oferta educativa, las medidas que se van a aplicar durante todo este curso 2020-2021, marcado por el COVID-19. Y a ustedes decirles, como le hemos venido recordando a lo largo de todo este reportaje, que este centro de adultos mantiene sus puertas abiertas en horario de tarde y que si tienen pensado avanzar en lo que se refiere al sistema educativo, que no se lo piensen, se acerquen hasta aquí y rellenen su matrícula, cuyo plazo de matriculación permanecerá abierto hasta el 30 de septiembre. Never on a loss of lies. 50-50.